Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan en esta conferencia. Vamos a esperar 3 minutos adicional para que terminen de conectarse el resto de asistentes. En este espacio de tiempo les pedimos, si tienen alguna duda técnica, escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Y si tienen alguna pregunta o inquietud sobre el tema que va a tratar este webinar, por favor, escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Nos vemos entonces en 3 minutos para iniciar con esta actividad. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a esta conferencia, Inclusión y Equidad en la Educación, Valoración y Reconocimiento de la Diversidad en un Marco de Derechos Humanos, la segunda parte de esta conferencia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo cual los invitamos en el transcurso del webinar a escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas todas las preguntas que surjan a raíz de esta temática. También si tienen alguna inquietud en cuanto a algún aspecto técnico, les pedimos escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompañan como anfitrionas de esta actividad Erika Sánchez, Diana Álvarez y Diana Garavito, profesionales del equipo de Inclusión y Equidad en Educación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Iniciaremos esta actividad con la intervención de Erika Sánchez, a quien en este momento le cedemos la palabra para poder iniciar con el evento. Bienvenida, Erika. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias. En este momento ya tenemos 400 personas en la sala y pues para nosotros es un gusto poderlos acompañar desde el Ministerio de Educación Nacional. Hoy el equipo pues nuevamente tiene el placer y el gran honor
de presentar dos personas que para nosotros han sido fundamentales en ese escenario y en ese ejercicio de lo que hemos venido desarrollando a través de cada uno de los espacios, llámese asistencia técnica, secretarías de educación, llámese webinar o foros, espacios que en últimas pues nos han permitido acercarnos más a la comunidad, acercarnos más a los docentes, a los maestros, maestras, y en últimas poder tener un contacto. Creo que esta también ha sido la posibilidad en el marco de la emergencia de pensarnos y de reinventarnos ahora, como también se menciona bastante, las posibilidades de encuentro, las posibilidades de diálogo, las posibilidades de lo que implica reconocernos en este gran marco de inclusión y que para nosotros ha sido fundamental desde la política educativa del país, desde la política educativa que desde este ministerio también se viene liderando y que queremos también que se reconozca en cada uno de los territorios. Hoy nos acompañan personas de Colombia, pero también nos acompañan personas de fuera, que para nosotros también es un honor poderles compartir un poco desde lo que el país viene avanzando en términos de inclusión y de lo que reconocemos como apuestas y retos en una gran responsabilidad que implica cumplir con unas metas, cumplir con unos objetivos, particularmente con el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que ahora en el marco de la emergencia, pues casi que se pone de manifiesto una gran responsabilidad de poder garantizar educación de calidad en contextos como el que hoy la misma situación mundial nos está exigiendo. Entonces, agradecer nuevamente a nuestros invitados de honor, unos invitados de lujo que nos han acompañado en otros espacios. Hace 8 días también tuvimos la fortuna de tener a Silvana, de tener a Bernor, que pues para nosotros como ministerio pues nos abre también ese campo y ese espectro que nos dice, bueno, Colombia no es el único, también hay otras experiencias importantes y personas que han trabajado a lo largo de su vida en este tema de inclusión, que también nos vienen hoy a contar un poco, ya hoy en el marco de la emergencia, unas reflexiones importantes para nosotros también como país hacerlas y cada uno en el escenario y en el rol que se encuentren. Entonces, pues contarles que Silvana Corzo es profesora argentina, ella es profesora de historia, o sea, estamos aquí hablando con una docente de profesión, de vocación, con todo el espíritu, tiene una maestría en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca y tiene una amplia experiencia en todo el tema de los trastornos específicos del aprendizaje, que para nosotros eso también ha sido algo supremamente motivador, porque Colombia pues viene también trabajando en este tema y está arrancando un proceso interesante también. Tiene también una experiencia en todo el tema de estrategias, prácticas en educación inclusiva, todo un abordaje amplio de lo que corresponde la diversidad y comprenderla desde su sentido y significado amplio frente a lo que realmente para nosotros la inclusión debería representar. Pues también tiene un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con las TICs y esto cómo incide en unas prácticas pedagógicas significativas en el marco del diseño universal para el aprendizaje. O sea, definitivamente, pues encantadora y realmente motivadora para el trabajo que venimos haciendo. Y Bernor Muñoz, que pues es un compañero pues de camino también en otros espacios, nos acompañó el año pasado en el Foro Internacional que se hizo en Colombia, en Cali, coordinado por UNESCO en cooperación con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Alcaldía de Cali. En ese momento se desempeña como director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial de Educación y miembro del Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Pues dentro de su amplia experiencia tiene solamente 13 libros, pues entre ensayos, poesías y narrativas, y sus documentos han sido pues traducidos al inglés, francés, árabe, ruso, inglés, italiano, alemán, bueno, una cantidad de idiomas que nos hace también muy, muy orgullosas de poder contar con él el día de hoy. De manera importante, pues en este momento, pues tiene una experiencia frente
a lo que tiene que ver con los avances en el marco de del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de manera particular el desarrollo sostenible número 4, y todo lo que tiene que ver con la Agenda de Educación 2030, que para este caso, pues, importantísimo poder contar con esa visión mundial frente a lo que hoy en el marco de la emergencia, pues los sistemas educativos tienen como reto, más cuando hablamos de sistemas educativos inclusivos que garantizan y deben garantizar procesos de calidad educativa. Y pues es ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación. Entonces también queríamos traer como estos dos perfiles que se complementan totalmente, porque nos permiten también entender que la educación inclusiva tiene que hablarse en tres escenarios: desde las prácticas pedagógicas, desde las políticas educativas, y no solamente desde las políticas educativas pensando las políticas nacionales o de un gran gobierno, sino también cómo las políticas se aterrizan a los contextos territoriales, institucionales, y todo un tema de transformación en relación con las culturas inclusivas. Para nosotros, eje fundamental y columna vertebral de todos los procesos que Colombia viene avanzando en términos de inclusión y equidad en la educación. Entonces, le doy la bienvenida, le doy la palabra tanto a Bernor como a Silvana para que nos den un saludito, para que las personas que de pronto no nos pudieron acompañar hace 8 días, pues hoy los escuchen y ya entonces arrancamos en materia. Muchas gracias. Si quieren, Silvana, puedes arrancar. Bueno, buenas tardes y bueno, reitero mi agradecimiento por darme este lugar para participar. Es un honor la invitación y además estar acompañando a Bernor, que bueno, para mí fue todo un descubrimiento el otro día y lo comentaba, me sentí muy cómoda porque sentía esto que ustedes mencionaban de poder irnos complementando en la exposición, pero además, bueno, mi admiración porque estaba como expositora, pero también quería tomar notas y apuntes de lo que él venía a compartir. Así que nada, agradecida, porque no es un espacio de intercambio y de enriquecimiento mutuo. También es un lugar de aprendizaje para mí. Así que muy agradecida por el lugar que me dieron. Muchísimas gracias, Bernor. Muchísimas gracias también por tu compañía el día de hoy. Un saludito para las personas que nos acompañan, que pudieron estar la vez pasada, pero que también para este espacio son nuevos participantes. Hola, buenas tardes, saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación Nacional, especialmente a Erika, Diana Garavito, Diana Álvarez, todas las colegas que han hecho posible en la universidad este encuentro y un cariño recíproco de admiración a Silvana, de quien también aprendo constantemente y la verdad es que ha sido un enorme gusto desarrollar esta experiencia con ustedes y aquí estamos. Listos para compartir. Muchísimas gracias. Entonces le doy la palabra a Diana Garavito, que hace parte del equipo de inclusión y equidad en la educación. En el Ministerio de Educación, este equipo está en la dirección de calidad y aunque está en la dirección de calidad, pues también tiene una gran representación en otras áreas y en otras direcciones. Hoy los acompañamos desde acá. Entonces te doy la palabra, Diana, para que arranquemos en materia. Bueno, muy buenas tardes a todos, no solamente al equipo de inclusión y equidad en la educación del Ministerio de Educación Nacional, sino también a todos los participantes que aceptaron esta convocatoria, este webinar y también, pues, obviamente a nuestros expertos que muy amablemente aceptaron esta invitación del Ministerio de Educación. Como bien lo dijo Erika, vamos a dar inicio. Hacemos una pequeña introducción ya después de la que Erika ha hecho para hablar de inclusión y equidad en la educación y tener en cuenta que es un proceso permanente, que lo tengamos siempre presente, no es un proyecto, no es una moda. Efectivamente, cuando hablamos de inclusión y equidad en la educación, hablamos en el marco de los derechos humanos, de respetar, de valorar la diversidad, todas las capacidades que tienen todas las personas, todos los estudiantes, todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Adicionalmente a esto, queremos también tener de antemano presente hablar de no discriminación, sin discriminación, exclusión alguna, hablar de políticas que promueven el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas, donde se sientan felices, donde se sientan a gusto, donde les brindemos unos espacios, unos entornos seguros para que se desarrollen, para que aprendan y pues evidentemente para que puedan estar con otros, para que se pueda vivir la diversidad en el amplio marco de la palabra. Por último, también como lo hemos mencionado, es importantísimo tener estos tres elementos que orientan todo el proceso de inclusión y equidad en la educación, es hablar de prácticas, políticas y culturas. Cuando hablamos de estos tres componentes, hablamos de prácticas pedagógicas, tener presente durante el proceso como docentes, en nuestro rol en el que ejercemos en las escuelas, en los establecimientos educativos o en el marco de esta situación de emergencia en donde estamos trabajando con los estudiantes en el marco de sus hogares, también con las familias, tener contacto con ellos para que estas prácticas permitan que hayan procesos de aprendizaje en donde los estudiantes puedan seguir avanzando. Adicionalmente, en tema de políticas, es comprender que no solamente estamos enmarcados en las políticas nacionales, sino en el marco de la autonomía que tienen las entidades territoriales certificadas, que tienen los municipios, los departamentos, también allí hay políticas. Y también en el marco de los establecimientos educativos, los proyectos educativos institucionales, todos estos documentos y elementos que hacen parte de estas políticas que tenemos al interior de nuestras escuelas. Adicionalmente, las culturas, y que tengamos presente que a través de estos comportamientos, de estas prácticas, eliminemos todas las formas de exclusión, de marginación, de disparidad, que entendamos que todos tenemos derecho a la educación no es para unos cuantos. Adicionalmente, garantizar su participación y que haya el cumplimiento de unas trayectorias educativas completas, de acuerdo con las aspiraciones, sueños, deseos de todas las personas. En este marco, pues vamos a dar inicio a este proceso, a esta jornada en la que estamos con nuestros expertos, que ya son unos aliados para nosotros en el Ministerio de Educación. Entonces vamos a establecer unas preguntas para orientar, para dar la orientación a este diálogo que vamos a establecer en el marco de los procesos de inclusión y equidad en la educación. Entonces vamos a hacer esta primera pregunta a Bernor, que muy amablemente nos está acompañando hoy, y quisiéramos que Bernor, ya que estás aquí, nos pudieras apoyar con la respuesta y vamos a hablar de qué lecciones nos podrías compartir, pues, desde tu país de origen o desde aquellos que conozcas con condiciones similares a las de Colombia, en donde se hayan implementado respuestas educativas equitativas en el marco de la crisis que se ha presentado por la pandemia del COVID-19 y a la cual estamos enfrentados todos en el marco de los procesos educativos. Muchas gracias, Diana. Nada más me confirman si me escuchan bien, así con la manita para ver si. Sí. Muy bien. Respuestas equitativas es difícil encontrarlos en el contexto de la pandemia. Yo creo que la pandemia hizo más bien más visible aún la desigualdad, la inequidad, el abandono, de manera tal que es difícil ser, digamos, optimista en la identificación de respuestas equitativas en la pandemia. Porque yo creo que ni siquiera se ha logrado, digamos, responder con los mínimos necesarios que todos esperamos. Y peor aún, yo diría que más bien muchos países viven una suerte de crisis dentro de la otra, porque la pandemia, la crisis del COVID-19 ha impuesto nuevas limitaciones, ¿no? A países que ya vivían los embates de la pobreza, la fragilidad, incluso de la guerra, de la ocupación en algunos países. Y bueno, habría que además recordar que en este contexto tan complicado, la pobreza ha sido, digamos, el obstáculo estructural principal para que muchos estudiantes que dejaron de asistir a la escuela, no hayan podido retomar sus estudios, simplemente porque, bueno, no tienen acceso a internet, en muchísimos casos tampoco pueden costearse el costo de los dispositivos tecnológicos,
Y bueno, en nuestro continente, en muchísimos casos, ni siquiera tienen energía eléctrica, ¿no? Y bueno, conocemos muy de cerca en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, en toda América Latina, las situaciones específicas de las comunidades indígenas, por ejemplo, de las minorías étnicas, de los habitantes de las zonas rurales. El caso de las de los grupos indígenas es, digamos, tiene un interés particular, porque han estado, digamos, sujetas a estas comunidades a múltiples riesgos de contaminación, no solamente en el caso de la pandemia, sino en el caso de muchas otras enfermedades, contaminación que proviene generalmente de afuera, ¿no? Para el caso específico de las personas con discapacidad, las respuestas han sido bastante lejos de ser equitativas, han recrudecido las condiciones en las que se encuentran estas personas, y en muchos casos el distanciamiento social ha provocado, digamos, bueno, un efecto protector en cierto sentido, pero evidentemente también un alejamiento de los grupos de contacto de pares y de docentes que muchas personas con discapacidad realmente requieren en sus aprendizajes cotidianos, en sus dinámicas cotidianas. Entonces, bueno, solamente recordar que los rostros más por la pandemia son los rostros de la pobreza, de la exclusión y de las comunidades que han sido históricamente discriminadas. Bueno, ante esta circunstancia, evidentemente los estados han hecho un gran esfuerzo para responder a la pandemia y la respuesta a las personas en igualdad de condiciones, de alguna manera, un cierto nivel de atención educativa. Y fundamentalmente el trabajo de los gobiernos, de los ministerios de educación, de los estados, sin duda se basa en la obligación que tienen estos estados de proveer educación aún en los contextos más difíciles, ¿no? Entonces recordemos que la educación en contextos de emergencia es un derecho fundamental que el estado debe responder y debe garantizar y invertir todos los recursos posibles para que esto sea factible. Entonces, bueno, la educación virtual ha sido una respuesta privilegiada en este contexto y también otros mecanismos de educación a distancia que hemos observado que se utilizan, sobre todo el uso de la televisión, de la radio y de los teléfonos, ¿no? Bueno, la virtualización trae aparejada una serie de dificultades a las que podemos referirnos posteriormente, pero sin embargo, lo que quiero señalar para tal vez terminar esta primera respuesta es que la brecha digital existente ha sido un obstáculo insalvable para millones de personas que no han logrado continuar sus estudios. De manera tal que esa idea de trasladar la escuela a la casa sigue siendo una fantasía para innumerables personas en nuestro continente. Gracias. Bueno, Bernard, muchas gracias. Como lo has dicho, sí, evidentemente hemos tenido la evidencia de lo que ha venido sucediendo en el marco de las brechas para los estudiantes, pero también, como lo has dicho, ha sido un esfuerzo muy grande que se ha establecido desde los ministerios de educación, pero también desde los equipos que hacen parte de las secretarías de educación y de los mismos docentes que han hecho grandes esfuerzos por trabajar, por garantizar la continuidad de los procesos educativos, que los estudiantes continúen vinculados al sistema y que a través de una caracterización de las situaciones que evidencia el territorio se puedan dar las mejores soluciones, teniendo en cuenta pues también sus conexiones a internet, pero cómo poder llegar también a través de otras estrategias con trabajo académico en casa, a través de kits de herramientas físicas para que desarrollen guías, talleres y otros elementos. En este marco, vamos a hacer esta pregunta a nuestros dos expertos y es, ¿qué acciones deberían priorizarse para prevenir la exclusión y la deserción como resultado de la pandemia por el COVID? Empezaría haciendo esta pregunta a nuestra experta Silvana.
Te agradezco que nos apoyes con tu intervención en el marco de esta pregunta. Bueno, ¿qué pregunta? Para empezar es un poco complejo porque por ahí un poco siguiendo el hilo de la conversación con Bernard, la exclusión y la deserción estaban antes y ahora se profundizaron. Quiere decir que las acciones que deberían priorizarse son las que no se han priorizado hasta ahora, y que hoy la pandemia lo pone más que en evidencia. Y que permite la visibilización, ¿no? No sé si de la política pública voy a hablar de la experiencia desde la escuela en relación a que esta situación existía, que la deserción existía, pero tal vez no interpelaba las prácticas docentes, que había decisiones en la escuela que llevaban a la exclusión en relación al otro por no generar las condiciones para el ingreso, más allá de la situación de contexto, pero en todo caso no contemplando el contexto sería, ¿no? Y entonces, ¿qué acciones deberían de priorizarse? Podría caer en una lógica que está, obviamente, que todo el mundo sostiene en relación a la tecnología, a la conectividad, ¿no? A las herramientas que deberían de proveerse no solo a los jóvenes, a los niños, a los docentes, de las instituciones en sí misma, de la formación docente. Todo eso, en realidad, ya estaba, digamos, ya lo veníamos pidiendo, ya se venía necesitando. Sin embargo, ni siquiera creo que eso hubiera hecho la diferencia. Obviamente profundizó la brecha, ¿no? Como dijo Bernardo, la brecha digital profundiza estas situaciones de desigualdad y pone más del frente todavía a aquellos que se quedaban por fuera, ¿no? Porque en definitiva esta pandemia no conoce de clases sociales, dicen, pero definitivamente afecta en todos los aspectos más a aquellos que son más vulnerables. A mí me parece que en relación a las acciones que tienen que priorizarse van a tener que ver con la representación que tenemos del otro y la conciencia que tenemos del otro y la responsabilidad que tenemos del otro en la escuela. Más allá de lo que ya es evidente, y que eso, digo, no lo voy a poner acá en discusión, me parece que esto es todavía mucho más profundo, es esta idea de sostener cada presencia. Y para sostener cada presencia y para evitar la deserción, la escuela tiene que tener la capacidad de alojar y no caer en la reducción de, bueno, para alojar deben estar dadas las condiciones edilicias, deben estar dadas diferentes, ¿no? La formación, las herramientas tecnológicas. Vos recién decías, Diana, bueno, sí, es verdad que no se pudo abarcar a todos, que no se dio respuesta a todos y que muchos todavía siguen totalmente desconectados, ¿no? Ya lo estaban y ahora están más. Sin embargo, hubo mucho del hacer de los docentes que uno tiene que destacar. Bueno, en relación a ese hacer hay una disposición hacia el otro. Los docentes, las escuelas, ¿no? Todas las instituciones, los ministerios, todos se pusieron al frente de esta situación y se hicieron cargo de una responsabilidad que ya teníamos delegada, pero que tal vez no asumíamos como propia, que es dar cuenta de cada presencia, en este caso cada presencia virtual, es decir, dar cuenta de dónde están nuestros alumnos, ¿no? Cuán conectados están, cómo podemos hacer aquellos que no se conectaron, cómo puedo llegar, nos reinventamos llegando a zonas que no creíamos que podíamos llegar, docentes disponibles, ¿no? Y dispuestos, digo porque son actitudes diferentes, a llegar, si es necesario, a golpear una puerta para acercar los materiales. Pero digo, se dio cuenta de muchísimas acciones que hicimos por sostenerlos, ¿no? Y por hacernos cargo de que no se quede ninguno afuera. Es más, las escuelas, voy a hablar por Buenos Aires, ¿no? Y vos podrías agregar de la situación acá como para orientar de Colombia, pero acá en la capital federal, la política de matriculación es todos los chicos que en el momento que se inicia, ¿no?, la suspensión de las clases y no se habían matriculado, se les garantiza un lugar en la escuela.
Antes estaban como dando vueltas porque esta escuela no tiene capacidad, porque esta escuela supera el número, porque ya tienen las vacantes completas. Ahora ninguna escuela se negó a matricular un alumno. Podemos hablar de por la virtualidad, porque no ocupan un espacio físico, pero había una responsabilidad por el otro que asumimos. Bueno, si vos me hablás de acciones, tendría que ver más con las formas de pensar al otro, nuestra forma de asumir la responsabilidad de la escuela, de dar respuestas a todos y cada uno, y que una ausencia interpela nuestras prácticas. Vos hablaste de un proceso de educación inclusiva. Cada presencia y cada no presencia, cada presencia con ausencia, porque muchos chicos después terminan siendo expulsados del sistema porque simplemente están, pero no nos hacemos cargo, ¿no? Bueno, hoy nos intentamos por lo menos hacernos cargo de todos y cada uno. Esa disposición y esa conciencia de que tenemos responsabilidad, ¿sí? Ética, moral, compromiso ciudadano y como escuela, ¿no? Que es la función de la escuela, de dar luz a uno y todos y cada uno en la escuela aprendiendo, porque también, y bueno, y corto porque ya acaparé mucho, también hay un tema que viene como dando vuelta, que es además de estar conectados, el vínculo pedagógico, ¿no? Si del otro lado, como sea la conexión, están aprendiendo. Y eso también hoy nos está interpelando como escuela, me parece que es lo que yo tomaría como para garantizar, ¿no? Por lo menos minimizar las barreras para que estén todos en la escuela y todos en la escuela aprendiendo. Muchísimas gracias a ti, Silvana, pues unos elementos muy importantes nos has dado y creo que abordar el tema de sostener cada presencia, de alojar, de dar cuenta de cada presencia y que todos estamos aprendiendo en el marco de este proceso, pues es muy importante. Le doy en este momento la palabra.